Irlanda Jerez, otra de las presas políticas liberadas este martes, ni siquiera pudo llegar a su hogar. Y es que en horas de la madrugada unos hombres armados allanaron su casa de habitación, golpearon a su esposo Daniel Esquivel y le robaron algunas pertenencias, por lo que decidió refugiarse en la Catedral Metropolitana de Managua, mientras conseguía una casa de seguridad. Realmente esto no es una liberación. Daniel Ortega está poniendo una condición clara. Él ha saqueado desde el pasado, desde los años 80, todos los negocios de mi familia y los ha confiscado. Yo lo he dicho en varias ocasiones, ya mi padre fue un secuestrado en los años 80 y pico. Tengo dos hermanos fallecidos producto de ese desastre de los años 80. Hoy yo también fui encarcelada 329 días, pero lo único que le puedo decir al pueblo de Nicaragua, que no hay precio, la libertad de Nicaragua no tiene precio. Y que no importa. Se pueden saquear y confiscar absolutamente todo. Todos nosotros tenemos nuestros negocios en regla y los documentos en regla. Ellos podrán hacer lo que sea, inventar lo que sea. Son mitómanos por naturaleza. ¿Y qué les van a creer? No les van a creer absolutamente nada. Otra de las mujeres liberadas que llegó a este templo católico fue Olesia Muñoz, quien aseguró que su lucha no comenzó el 19 de abril, que siempre ha trabajado por su pueblo y que pese a la tortura nunca perdió la fe. Por lo que entonó nuevamente el Ave María. María, gratia plena. Ave, de ave dominus tecum. Este pueblo ha orado fuertemente y por eso hoy estamos libres. Te duela a vos y a la Rosario Murillo porque no hallaste otro medio, no hallaste qué hacer, tenías que liberarlo. Entre los presos políticos liberados este martes está el líder campesino, quien aseguró que el movimiento campesino continuará demandando la derogación de la ley del canal interoceánico, proyecto que el gobierno no logró concretar. Bueno, en el movimiento campesino el día de 13, el día 14 se vencen los 6 años que tiene el chino Wang Jing y el traidor vendepatria Daniel Ortega de cumplir la ley, donde tiene que tener avances o tiene que tener el dinero de 50 mil millones de dólares el chino Wang Jing, a quien le regaló Nicaragua él. Y si no hay una cláusula donde la cual se puede aplazar o se puede derogar esa ley, esperando que sí la derogue. Pero ahora la ley no es solo por nuestras tierras, ahora es por nuestra dignidad, por nuestra liberación total, no solo de nosotros, el movimiento campesino, de los campesinos, sino de todos como nicaragüenses. Muñoz, Jerez y Navas coincidieron en que continuarán en resistencia cívica, exigiendo democracia, libertad y justicia para Nicaragua, y que de momento no llegarán a sus respectivos hogares, hasta que comprueben que estarán seguros ahí, pues para ellos el asedio policial continúa. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.